amigos de CMD para revisar junto a Michael el resumen de lo que fue la victoria peruana anoche en Asunción. Vamos con las imágenes. Vamos a revisar entonces. A mí me parece que el gol de Paraguay genera en Arce tal vez un replanteo que no le vino bien. No le vino bien sacar a ese delantero grandote, incómodo, de fricción como Santander, ¿no? Deja solo a Ángel Romero, que no es el tradicional punta paraguayo, es más un segundo delantero, y mete a Benítez, que es un jugador más de banda. Y sin ese punta que incomodara la salida de Perú, Perú tuvo más facilidades para el inicio de la jugada, ¿no? Y para esa relación con la pelota, que creo que fue la gran característica de Perú anoche. Su relación con el balón. Y es raro, ¿no?, que el Chiquiar se haya decidido eso tan temprano en el partido, porque si tienes pensado un plan inicial, se te lesiona el delantero titular y en vez de poner a otro de sus características, eliges a uno que cumple otra función. Es raro, es curioso, además teniendo en banca a Roque Santa Cruz, a Cecilio Domínguez, a Edu Valdés y Cecilio Domínguez. Es rarísimo. Lo que pasa que la variante de Arce está muy determinada ya con el gol y con la ventaja, ¿no? Ahora, un gol que se encuentra Paraguaya, se lo encuentra, no lo construye, no lo genera, no lo merece, se lo encuentra. Más allá de eso, me parece que Perú tiene una idea de protagonizar el partido y de asumir el control de la pelota y como consecuencia el control del juego de entrada, ¿no? De inicio. Es más, el partido Paraguay, las que nos genera en el primer tiempo son más a partir de una disputa en el medio y salidas rápidas, más a la contra, ¿no? Aquí viene la jugada del primer gol. No sale la pelota, ¿no? Sí. Y después Renato abre las piernas para evitar un tiro de esquina que de repente hubiese sido lo mejor. Terminaba la jugada en un tiro de esquina. No, lo que pasa es que él siente de que Santander llega tan incómoda la jugada, que simplemente la puntea por puntearla. Él siente que ganar la jugada, un córner. Renato siente que la jugada está terminada. Sí. Y la jugada no está terminada. No, y el resto también, porque no tiene marca Riveros. Mira, Riveros está totalmente solo porque todos piensan que la jugada terminó. Qué fácil. Se relajan todos. Qué fácil nos hacen el gol, me parece que es lo que llega a decir Gareca. Ahora, lo mejor es la definición. Es una definición buena. Técnicamente le entra bien Rivero a la pelota, la aleja de Galese. Había jugado bien Perú al inicio, proponiendo, teniendo un poquito más la pelota, aunque Paraguay había avisado justamente con ese juego directo, aprovechando recuperaciones rápidas. Pero después Perú bien, después sí. Perú bien, porque no es fácil entrarle a un Paraguay que se mete atrás en su cancha con la ventaja a favor. Igual Perú le genera opciones y le genera espacios. Porque además me parece que hay un movimiento interesante de Paolo en el sentido de no jugar claramente como un delantero central, de moverse un poco fundamentalmente hacia el lado izquierdo y generar espacios que aprovecharon los medios peruanos, ¿no? Y tuvimos volumen ofensivo, ¿no? Porque ahí llegaba Yotún a rematar, se sumaba, siempre aparecía Flores por un lado, Trauco también lo apoyaba, y en ese sentido Perú empezó a sumar bastantes hombres en ataque. Este es bueno. Y no abusaron del pecho Paolo. Por eso. Mira, Paolo, ¿dónde está en la construcción de esta jugada? La arman entre Carrillo, Flores y Paolo, sin tocar la pelota, con ese movimiento hay cinco jugadores peruanos pisando el área, solo uno de ellos es Paolo. No la logra abrir del todo Yotún, no le logra dar la curva precisa, pero ahí está la construcción de Perú, ese intento por el centro, por abajo. Yo rescato mucho eso porque de verdad que en otras ocasiones, cuando faltaban ideas, faltaban recursos, ok, el pecho de Paolo, forcemos la bola larga a Paolo, que aguante, que genere una segunda pelota. No, a Paolo lo marcaba Paolo da Silva, que no es sencillo de aguantar. Y Perú justamente intentó cambiar esa idea de juego. Y lo logró. Comienzan a aparecer Cueva, fundamentalmente Cueva y en menor medida Yotú, que creo que fueron dos jugadores que reflejaron el proyecto de partido de Perú anoche, con la buena circulación de la pelota. Este es notable de Barreto. Este es notable de Barreto. Con la buena circulación y también con la valentía para tenerla, porque a muchos en este proceso, en otros procesos, les quema la pelota, especialmente en un lugar de la cancha tan complicado como ese medio campo. Es verdad que Yotún tuvo algunos pases equivocados, fue algunas veces impreciso en la primera mitad, pero nunca dejó de pedir la pelota, nunca dejó de intentar jugar limpio, nunca dejó de intentar jugar bien. Y en ese intento, Perú tiene su recompensa, porque
porque empieza a construir opciones, empieza a construir ocasiones, y producto de ello me parece que de forma totalmente justificada, Perú termina ganando el partido y de manera recontra clara. Es más, el primer tiempo merecía acabar largamente empatado, ¿no? Me parece que Carrillo le da en un equipo de una propuesta más ofensiva, como fue Perú anoche, aquí vemos la María Trauco que le va a imposibilitar jugar contra Brasil, en un equipo más ofensivo como fue Perú, le da esa capacidad de desborde, un buen uno contra uno. Después hay una merma física de Carrillo que tiene relación con su poca continuidad en el Benfica y tiene que ser cambiado, pero creo que terminó siendo un aporte para la selección. Y de entrada en el segundo tiempo, Perú lo sale a buscar. Tú sabes que después de esta, a mí me quedaba esa sensación de decir, es de estos partidos en donde no dañan con poco y nos cuesta demasiado dañar. Y en donde no va a entrar, ¿no? En donde no va a entrar. Y una similar en el área peruana seguramente daba en el poste e ingresaba, ¿no? No, yo no fui tan pesimista en ese momento, pero sí decía, no puede ser. ¿Por qué necesitamos ser tan dominadores para justificarlo en el resultado? No puede ser, la historia de siempre. Pero sabía que faltaban 45 minutos, estuve optimista en ese momento. Y hablas de Carrillo. Carrillo no solamente lo hace bien por la banda. Si te das cuenta, por momentos se tira al medio. Para elaborar, para construir, para juntarse con Cueva, con Yotún. Por momentos con Tapia, que en el tema de la fricción apoyó mucho. Porque a él le hacen... El foul del primer gol, a claro. A él le hacen la falta del... En Paraguay... Sigo pensando que se siente más cómodo por izquierda que por derecha. No es que no pueda jugar por derecha, pero sigo pensando que se siente más cómodo por izquierda. Y aquí llega el empate, ¿no? Ahora, es un crimen para los paraguayos, seguramente lo van a criticar, de que en la pelota parada, en su fuerte históricamente, nadie haya tomado el futbolista más alto de Perú. Nadie tomó el futbolista más alto de Perú. ¿Qué jugador de selección es Ramos, ¿no? De verdad, es un jugador confiable, ¿no? En la selección tú puedes confiar en Ramos, o sea, a ver, como todos los futbolistas, tiene buenos partidos, tiene regulares, tiene de los otros, pero el tipo lo llamas y está ahí por la selección y tiene un rendimiento parejo, ¿no? Y con Rodríguez al costado se potencia. Sí. Creo que con Rodríguez al costado, ojo, se le ve mejor incluso. Ojo que muchas veces decimos Rodríguez potencia a Ramos. Yo creo que anoche Ramos potenció a Rodríguez, porque en esos momentos de entrada del primer tiempo donde Alberto le cuesta la fricción con Santander, Ramos tiene un partido completo, ¿no? ¿Sabes qué le valoro mucho a Ramos en este partido? Que él, sabiendo que técnicamente no es tan dotado, que muchas veces le ha costado tener ese primer pase limpio, igual arriesga, igual siempre intentó salir jugando. Intentó respetar la idea de juego de Perú, que tiene que nacer de atrás, porque si tiene pelotazo Ramos, otra vez volvemos a lo mismo de que Pablo la pelee. Ramos fue valiente en siempre intentar jugar limpio, y eso le valoro mucho a Ramos. La que veíamos de Benítez fue tal vez la jugada más peligrosa que tuvo Paraguay en el segundo tiempo, pero a eso apostaba Paraguay, a robarnos una pelota en el medio y a transitar rápido. Eso lleva a esta falta de Tapia que le significa la segunda amarilla y perderse el partido con Brasil, ¿no? Igual bien Tapia, ¿no? Creo que en ese juego de choque que siempre propone Paraguay, por más que los discursos de los técnicos con el paso de los años siempre sean queremos cambiar de estilo, creo que Tapia ayuda en esa fricción, ¿no? Acá hay mucho mérito de Perú en presionar, gana Cueva, y la técnica de Rodríguez para no necesitar un control, creo que es clave, porque el control de Rodríguez tal vez iba a significar tardar un poco la transición. Encuentra Cueva y Cueva hace un segundo tiempo brillante. El nivel en el que está Cueva es de verdad superlativo, ¿no? Él presiona y después de una controla bien, de una juega bien Rodríguez sin necesidad de un control. Cueva lo hace pasar a Moreira y juega con Flores en el momento justo para el segundo. Ahora, su conducción es tan limpia, es tan buena, que no hace falta que tire la gambeta, porque no es que él sea un autopase. Él simplemente está conduciendo a tanta velocidad y con la pelota tan pegada al pie que el defensa pasa. Porque no es que Cueva planee una gambeta o planee un autopase. Pasa el defensa y se la sirve perfecta. Y este es un buen cambio en un momento preciso, en un momento ya de ventaja, donde Paraguay se iba a jugar en ataque, iba a dejar espacios para aprovechar con Andy Polo, ¿no? El segundo tiempo de todo el equipo peruano no bajó los 7 puntos, ninguno. En el segundo tiempo no hay puntos bajos.
ya había entrado Loyola. Ojo que ese es un cambio que hay que reconocerle a Gareca, porque Loyola tiene una buena lectura de la María de Trauco y del momento del partido, y Loyola combina bien en un par de acciones con Carrillo. ¿Es mano o no? Para mí sí es mano. Sí, ¿no? Para mí sí es mano. Y te diría que es mano clara. Te diría que es mano clara. Pero igual después lo que hace Cueva, la tranquilidad que tiene para levantar la cabeza y mirar al jugador para que no le... Por la forma en la que rebota la pelota, el árbitro pudo haber visto que era mano clara, pero mira, levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¿Cuántos futbolistas en ese momento tienen la claridad y la tranquilidad para levantar la cabeza? ¿Y dónde la pone, no? Crack, Cueva, en serio, crack. En serio, crack. Qué momento de... Y qué influencia en las jugadas de los goles, ¿no? No solamente es que juega bien en el trámite, tiene influencia, aparece en la foto de los goles. Ya aquí se sueltan todos. Ya con este trámite, con el resultado, ya Perú se soltó, se desbloqueó el equipo, ¿no? Fue un equipo que desarrolló todos sus recursos ofensivos, se imponía en la pelota parada, en el manejo de la pelota, en las divididas. Paraguay entra en un descontrol que termina incluso con esta acción del gol en contra de Benítez. En el segundo tiempo no hay puntos bajos, pero igual yo voy a hacer mi ranking. Creo que el mejor jugador del partido es Cueva. Después Ramos. Creo que los dos fueron con diferencia los dos mejores jugadores de Perú. Y después voy a jugármela por dos zurdos. Creo que Yotún hace un muy buen partido. Y Flores tiene una virtud. Flores, cuando aparece en el partido, influye. Pasan cosas cuando aparece Flores, pasan cosas. De repente no es un jugador que aparece sostenidamente, pero cuando aparece pasan cosas, ¿no? Yotún es el que habilita aquí a Polo, lo mata la duda entre definir o jugar con Paolo. Era pase a Paolo. Yo también coincido con el ranking, ¿eh? De verdad que Cueva es sobresaliente, superlativo lo de Cristian Cueva, influyente en los goles, determinante en la idea de juego que propone Perú. Crack para situaciones muy complicadas de poder decidir cómo lo hace. Ramos cerrado y, como te digo, más allá de la parte defensiva, la valentía que tiene un futbolista que sabe que no tiene la técnica de Rodríguez para salir jugando, para intentarlo siempre, eso es ser valiente. Eso es ser valiente. Y para mí eso tiene mucho valor. Así que a Ramos lo pongo segundo cerrado. Y después tenía una duda entre Flores, entre Yotún y entre Rodríguez. El segundo tiempo Rodríguez fue muy bueno también. Fue muy bueno. Sin fisuras, dio un pase gol, casi un pase gol, una salida rápida. Así que ese tercer puesto todavía me cuesta elegirlo, pero me voy a quedar con Flores, por la influencia que tiene en los goles.